Hola, tengan una cordial bienvenida a otro programa de Disrupciones, Diálogo sobre Docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, quien es eh, psicóloga, psicopedagoga y tiene unas grandes responsabilidades en la Universidad Castro Carazo, como es el bienestar estudiantil y la extensión universitaria. Eh, buenos días, Eugenia. Qué gusto Hola. que. Hola. Acompañar. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio y para poder conversar sobre temas tan trascendentes como es todo lo relacionado con la educación. Es correcto, Eugenia. Mira, este, vos acabas de hacer una presentación ahora en, en julio del 2022 de, en el evento de TEDx Pura Vida, que son eh, las charlas TED. Eh, pero organizadas en Costa Rica y el evento específicamente dedicado a la educación. Y presentaste eh, una ponencia con el nombre de Misión Posible. ¿Qué es eso de Misión Posible y por qué es posible y por qué es una misión? Bueno, la participación en el TEDx fue una experiencia riquísima. Eh, y sobre todo por el contenido de la idea que se estaba presentando, la misión posible es toda una nueva propuesta con, una, con un cambio de mentalidad para eh, una innovación educativa, que consiste en eh, proponer un, una, uh, una estrategia nueva para que las personas que no han logrado finalizar la educación secundaria o educación media y que han sido excluidas del sistema educativo, lo logren hacer. ¿Y por qué es una visión nueva? Bueno, porque muchas de estas personas eh, tienen dificultades con horarios rotativos de trabajo, con muchas responsabilidades familiares. Entonces, asistir al sistema educativo regular en un determinado espacio, con un determinado horario, les es muy difícil. Entonces hay que buscar nuevas opciones, nuevas alternativas que se ajusten a las condiciones que tienen estas personas para que puedan obtener su educación media y así pueda haber una movilidad social y puedan continuar con sus estudios y también puedan mejorar su calidad de vida. Bueno, la de ellos y la de sus familias, ¿verdad? Entonces, eh, esta, esta propuesta abarcaría a una población muy grande. Estamos hablando de 500000 mil personas que se encuentran laborando y que no han terminado la secundaria, y 150 mil personas que están desempleadas y tampoco han finalizado la educación media. Entonces, lograr cubrir a toda esta población que ha sido excluida del sistema educativo y atraerla con esta nueva visión educativa hace que sea una misión posible y que sea de, de gran impacto a nivel nacional. ¿Qué, ¿Podrías explicarme de qué se trata y por qué decís que es eh, una visión innovadora o alternativa que no es con la que siempre trae, tratamos de atraerlos, que como vos decís es a un aula con un horario eh, específico y como un, una estructura más eh, rígida y establecida. Claro, esta alternativa que estamos planteando se basa en el microlearning o el microaprendizaje. Uh -huh. Entonces, está compuesta por microcursos que desarrollan cápsulas de aprendizaje o contenidos no mayores a 15 minutos. Y se va a desarrollar a través de una plataforma. Y entonces las personas lo pueden acceder desde cualquier dispositivo, puede ser celular, tableta, eh, computadora personal. Y porque se ha visto que muchas de estas personas eh, eh, tienen acceso a Internet únicamente a través de su celular. Entonces, el poder, poder adaptar esta plataforma, digamos, a los teléfonos celulares y que las personas los puedan acceder en cualquier momento, eh, en cualquier horario, en cualquier lugar hace pues que esta alternativa eh, justamente venga a cubrir esas necesidades de las personas que tienen los horarios rotativos y que tienen las dificultades para trasladarse a algún lugar. Además de la plataforma, tendríamos el acompañamiento pedagógico del personal docente que tiene grandes capacidades o habilidades tecnológicas y que además sabe cómo eh, acompañar a las personas aprendientes a través de estos entornos virtuales. Entonces sería una combinación de ambas cosas, la plataforma con los microcursos y el acompañamiento docente. ¿Y cómo se está preparando la universidad, tanto con la plataforma como con los docentes? Bueno, la universidad está haciendo un plan piloto en este momento y está capacitando al personal docente y a varias personas dentro del, del personal administrativo también para el uso de esta plataforma y ya se están desarrollando microcursos que van a ser aplicados en la población que está llevando bachillerato por madurez, específicamente en el área de inglés. Entonces, de aquí a final de año estamos haciendo el desarrollo de estos microcursos que se van a implementar a partir del 2023. ¿Y, y, ¿Qué necesitan las personas? Digamos, si yo estoy eh, no tengo secundaria y yo quisiera acceder, ¿qué necesito hacer para poder participar? Bueno, las personas que no, no han logrado concluir la secundaria. Nosotros tenemos dentro de la organización el CEDEM, que es un, una institución que brinda la, el bachillerato por madurez a las personas que no han logrado alcanzar esta meta y que lo está haciendo justamente a través de medios virtuales y también presenciales. Entonces, las personas que no han logrado finalizar la secundaria se deben acercar a la universidad y preguntar por el CEDEM para poder matricularse y poder acceder a esta propuesta innovadora que vamos a presentarles. ¿Y qué plataforma es la que se usa, Eugenia? ¿Cualquiera de las que tenemos normalmente en las instituciones educativas? ¿Esa para los microcursos? Bueno, esta plataforma de los microcursos es una plataforma muy innovadora que ha sido desarrollada y puesta en práctica en más de 100 países y ya tiene un gran respaldo de, de, de trayectoria, pese a que, a que es una plataforma muy nueva, ¿verdad? Eh, ha creado más de 30.000 cursos y tiene más de 400.000 personas certificadas. La plataforma se llama Novi. Y como les decía, puede ser utilizada en celulares, en tabletas, en computadoras, ¿verdad? Entonces es una plataforma muy amigable con una interfaz muy atractiva y se basa en el aprendizaje gamificado. Entonces eso también hace que sea como muy entretenido para la persona que la accesa y tiene eh, grandes ventajas. Por ejemplo, una de ellas es que cada vez que se termina un microcurso, eh, recibe una comunicación y una certificación de que ya terminó ese microcurso. Entonces la persona puede ir viendo su avance en forma inmediata. Por otro lado, si la persona en ese momento se le presentó una eventualidad, detiene el curso y lo retoma en el momento que le sea posible y continúa, ¿verdad? Y, y por otro lado, también tiene la gran ventaja de que... Para esas personas que les cuesta un poquito sostener la atención por un periodo largo al ser microcursos y, y venir dosificado en pequeñas cápsulas de aprendizaje, entonces eso hace que la persona se concentre más, ¿verdad? Y además los recursos de aprendizaje que se utilizan eh, son muy atractivos, ¿verdad? Se pueden hacer eh, participaciones como en una especie de foro, se ven videos se pueden hacer reflexiones, ¿verdad? Es una plataforma muy interactiva. En, en esta eh, experiencia piloto, eh, me imagino que en primera instancia estarán participando los docentes o los mediadores que van a acompañar el microaprendizaje. ¿Puedes contarnos más o menos cómo eh, eh, han reaccionado, en primer lugar, los, los mediadores, ante esta nueva opción bueno es eh, muy interesante la pregunta porque si bien es cierto que con la pandemia y, y pues todo el aislamiento que hubo eh, todo lo que fue entornos virtuales se fortalecieron muchísimo verdad y en la universidad que hemos insistido tanto en una educación sin distancia eh, esto quiere decir que en medios o en entornos virtuales también, la presencia del docente, el acompañamiento, eh, esa cercanía emocional, eh, cognitiva, ¿verdad? Es, ese acompañamiento se haya seguido dando. Si bien es cierto, las plataformas que se han usado han permitido esto, con esta nueva plataforma que estamos experimentando y que el personal docente se está capacitando, digamos, o certificando en el uso de, de estos diseños. Eh, de cursos, de microcursos. Eh, justamente el personal lo que nos ha dicho es que la han sentido muy amigable, muy fácil de utilizar, ¿verdad? Inclusive, esta certificación que hace el personal docente para poder hacer microcursos eh, tiene las mismas características de la plataforma que es utilizada con el alumnado, ¿verdad? Entonces, eh, esta certificación que estamos haciendo, que son estos microcursos, son muy entretenidos, muy participativos, entonces el personal docente la ha aceptado con, pues muy bien, con, con mucho entusiasmo. Eh, decís que es un aprendizaje gamificado, eh, ¿a qué te referís? ¿Qué significa gamificado? Bueno, eh, en esta parte del aprendizaje gamificado es bien interesante porque se pueden hacer, Acertijos, eh, cualquier tipo de adivinanzas, juegos, ¿verdad? Entonces, aprendizaje gamificado implica eh, cualquier tipo de estrategia que podamos utilizar que lleve a esa interacción eh, de la persona aprendiente con, con, con ese contenido, ¿verdad? De manera que sea muy entretenido. Entonces, justamente los microcursos quieren eso, ¿verdad? Quieren una gran variedad metodológica y esa participación, esa interacción a través de diferentes actividades que incluyen juegos, ¿verdad? Que incluyen estrategias que captan la atención o el interés del estudiantado. Pues yo creo que esa estrategia de aprendizaje deberíamos usarla en, en todos los cursos, ¿verdad? En general, yo me alegro mucho que, bueno, en esta estrategia se esté usando tan... Eh, evidentemente y con, con una gran intencionalidad. Eh, ¿Vos crees que esa visión de, de un aprendizaje que sea eh, corto, con, por cápsulas y muy entretenido, se pueda después generalizar a, a cursos, ya no digamos para la población excluida de secundaria? sino en general, incluso a población eh, de estudiantes universitarios. Bueno, eh, yo creo que todo lo que es el juego como parte del proceso de aprendizaje lo llevaría a enriquecerse enormemente, ¿verdad? Hay mucha literatura que nos habla o nos invita a... A llevar el preescolar a todos los niveles educativos, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos en el preescolar? Interactuando, jugando, disfrutando. Si lleváramos esto mismo a todos los niveles, pues creo que tendríamos eh, personas con un gran interés en aprender, con una gran motivación. Esto haría realmente que el aprendizaje fuera mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, creo que si esto lo lográramos llevar a todos los niveles, sería un éxito. En esta experiencia piloto que vos decís que, que se está llevando a cabo, que ya me contaste sobre la reacción tan positiva de docentes y mediadores, ¿han probado con estudiantes o todavía no han probado con estudiantes y cuándo van a probar con estudiantes? Bueno, eh, como somos un grupo numeroso que estamos en esta parte de la certificación, somos más de 20 personas, lo que hemos estado docentes. haciendo... Sí, los docentes que, que nos estamos certificando para el desarrollo de microcursos, lo que hemos hecho es entre, entre las mismas personas que estamos participando, hemos eh, probado los microcursos y han resultado como muy entretenido. Eh, Perdona, es, lo, lo han probado como si fueran estudiantes. Exactamente, o sea, entre Ajá. nosotros mismos desarrollamos los microcursos y lo hemos probado. Eh, con la persona que desarrolla el microcurso como acompañante del aprendizaje y el resto del grupo como participantes o personas aprendientes y ha resultado sumamente atractivo. Eh, nosotros tenemos de aquí hasta diciembre del 2022 para todo el desarrollo de los microcursos y en el 2023 ya los estaríamos presentando a la población estudiantil para que puedan integrarse en estos microcursos. Eso sería en solo una materia, ¿cierto? Así es. ¿En qué materia sería? En este momento estamos haciendo los microcursos en inglés, en la materia de inglés. La idea es, una vez que hayamos experimentado este plan piloto y que la población estudiantil se haya integrado y hayamos, viendo, hayamos eh, evaluado, digamos, el impacto que ha tenido, llevarlo a todas las otras materias del bachillerato por madurez. ¿Y cómo piensan evaluarlo, esta experiencia piloto? En el bueno, yo, sí, claro. Yo creo que en la, en la evaluación siempre tiene que estar involucradas todas las partes, ¿verdad? Hacer como una evaluación 360, donde el, el personal docente que participó en el desarrollo de los microcursos pueda dar su opinión, las personas usuarias, es decir, quienes están en el proceso de aprendizaje también puedan externar eh, cómo, cómo se sintieron durante el proceso y pues por supuesto también evaluando los resultados a nivel cognitivo, ¿verdad? Que ese también tendría que ser un factor importante para ver el, el antes y el después, para ver qué resultados obtuvimos. Eso sería como con las pruebas nacionales, ¿verdad? Si Exactamente. Pensando, ¿sí? Ir pasando sus pruebas eh, nacionales también. Exactamente. Este, eh, y Eugenia, un poco eh, pensando y devolviéndome al inicio de, la, de, la, de esta conversación, este diálogo disruptivo sobre docencia, eh, me hablaste de una cantidad que me dejó muy impresionada de personas que están excluidas del sistema. Yo quisiera que me repitieras eh, cuántos, cuántas personas son. Y que después pudiéramos hablar un poquito de las implicaciones para el país de que estas personas estén ahí atrapadas y varadas sin poder eh, avanzar. Uh -huh. Bueno, eh, realmente los números son bien impactantes, ¿verdad? Y yo creo que esto es justamente lo que motivó el desarrollo de, de, de toda esta estrategia. El Barómetro Nacional para el 2022, que es del Ministerio de Trabajo, eh, nos indica que hay 500.000 personas empleadas que se encuentran en el mercado laboral que no han logrado finalizar la secundaria y 150.000 personas desempleadas, igual que no han finalizado la educación media. Entonces, si sumamos toda esta cantidad de gente, estamos hablando de al menos 650.000 personas que en el 2022 no han podido optar por mejores puestos de trabajo, no han podido continuar en el sistema educativo porque no han logrado la meta de la educación secundaria. Muy interesante también saber que muchas de estas personas que han sido excluidas del sistema educativo ya tienen años de estar en esta situación. Es decir, que eso no les pasó el año pasado ni les pasó nada más con la pandemia. Si bien es cierto, la pandemia vino a agravar la situación. Eh, estas personas excluidas del sistema educativo tienen entre 5 y 40 años de haber salido del sistema educativo verdad entonces quiere decir que han estado en esta condición por mucho tiempo y que esto vendría a ser una una posible solución para que puedan avanzar en su en el sistema educativo Sí, claro, una persona que tenga 35 años de haber es, es sido este, excluida del sistema es dificilísimo que pueda volver a un aula, tener los hábitos, las concentración, la concentración, las habilidades eh, para, para volver, de adaptarse así de un momento a otro, sobre todo de haber, después de haber enfrentado fracasos. En ese sentido, esa. Esa opción que se está presentando de microcursos atractivos, usando la palabra que usaste, gamificados, ¿verdad?, lúdicos, uh -huh. pareciera que, so, que es una eh, estrategia muy, muy adecuada para volver a atraer a estas poblaciones. Porque, como te decía antes, me gustaría explorar un poco... ¿Cuáles son las implicaciones para esas personas y para el país tener más de 600 mil personas eh, varadas, verdad? Es como un carro que está varado que no puede avanzar. Entonces, eh, un poco ¿qué son las implicaciones para el país? Sí, realmente imaginémonos 650.000 mil personas avanzando en el sistema educativo cuántas oportunidades laborales más se abrirán. Y eso no solamente va a tener un impacto a nivel educativo, probablemente en su amor propio, ¿verdad? En, en muchas otras áreas y, e inclusive el crecimiento económico personal, familiar del país, ¿verdad? Realmente es, es avanzar. Entonces yo creo que eh, esta propuesta puede tener un gran impacto en, en nuestro territorio. Bueno, estás hablando de eh, las consecuencias positivas que puede tener que una persona avance en, el, en su eh, ca camino educativo desde la perspectiva, desde emocional autoestima hasta económica. Eh, sin ser pesimista, pero si no realista, me gustaría conversar sobre las consecuencias negativas que tiene el estar estancado y varado, eh, y no poder avanzar ni en más, sin, sin es, en estudio, sin más estudio, sin más educación y sin mejores oportunidades laborales. ¿Qué le significa al país tener un, una población de 600.000 personas eh, paralizadas? Bueno, definitivamente esto yo creo que a, a cualquier... Persona ciudadana costarricense le debería parar el pelo, ¿verdad? Porque ¿qué significan 650 personas varadas? Bueno, probablemente las que se encuentran en el mercado laboral y que no han logrado finalizar la secundaria van a pasar por mucho tiempo eh, en sus puestos de trabajo sin, sin tener otras oportunidades, ¿verdad? Sin poder avanzar. Pero quienes no se encuentran en este momento en el mercado laboral, esas personas desempleadas, tendrán oportunidades eh, estas personas que que realmente no están estudiando ni se encuentran trabajando pues definitivamente es como empujarlas hacia un mundo de delincuencia verdad porque realmente ese es el camino que muchas de estas personas toman porque tienen que vivir de algo y entonces toman este camino y a veces uno puede decir ah es el camino fácil pero si esa persona se siente excluida del sistema educativo y no sabe cómo avanzar Cuáles son las estrategias o propuestas que, le, que les hacemos para que se puedan integrar y puedan realmente alcanzar sus metas, ¿verdad? Y ahora una, una, una pregunta, este, Eugenia. Eh, en la universidad se está empezando con una experiencia piloto eh, de una población muy pequeña que se quiere seguir avanzando. Sin embargo, eh, la magnitud de lo que hay que atender es enorme. Yo me imagino que esto tiene implicaciones económicas, tanto la, la plataforma, las licencias y la formación de los mediadores. Eh, ¿Cuánta implicación económica tiene? Bueno, realmente esto, si se quiere llevar... A, a cabo, incluyendo a toda esta población, implicaría un crecimiento, ¿verdad? Y una eh, alianza importante que se debe hacer entre varias organizaciones, personas que estén interesadas en la temática. Esto surge de una alianza justamente entre la empresa privada y nuestra universidad que quiere brindar esta solución para poder eh, darle cabida a todas estas personas. Entonces esta alianza va a buscar los recursos necesarios para poder llevar a cabo eh, esta propuesta. Bueno, pero eso es algo otra vez muy muy acotado verdad entre los recursos que pueda conseguir la universidad para una cierta población. Yo siento que si el país se toma en serio, la recuperación de todas estas personas que desde hace 40 años estamos excluyendo del sistema, no solo por la conciencia de que es nuestra obligación eh, recuperarlas, sino hasta por conveniencia, ¿verdad? Si queremos mantener la paz social y no eh, orillar a estas personas hacia la delincuencia, eh, podríamos eh, exhortar a una gran alianza eh, público-privada para que esta experiencia pequeña que está haciendo la Universidad Castro Carazo pueda en realidad generalizarse, que podamos eh, formar a muchísimas personas que quieran ser diseñadoras de microcursos y mediadoras de microcursos y también que podamos eh, becar a esta gran cantidad de, de personas para que puedan acceder a los microcursos y a través de ellos a concluir una de las etapas de la educación. Definitivamente, si lográramos esta alianza inclusive con el sector público, ¿verdad? Y pudiéramos incluir a toda esta población de docente que pudiera apoyar en el desarrollo de microcursos, pues esto iría cobrando cada vez más fuerza, ¿verdad? Y, y se extendería positivamente hasta abarcar de una forma más rápida a, a la población que lo está necesitando. Bueno, Eugenia, yo creo que es una misión porque eh, las misiones es cuando el reto es tan enorme y de tal magnitud y, y creo que es posible. Entonces creo que el título que le pusiste a tu presentación en TEDx, pura vida, educación, es muy real de lo que estamos enfrentando y de que es posible hacerlo. Y también creo que eh, para lograrlo, esta misión debe ser una misión nacional, de un gran esfuerzo que pueda atraer a la población eh, excluida, a que quiera volver a incluirse. Y también a los sectores públicos, privados, no gubernamentales, también a que podamos unir esfuerzos en beneficio de esta gran misión. Así es. Y bueno, yo, yo decía en el TEDx y lo vuelvo a decir ahora, qué bonito ser parte de una iniciativa que puede beneficiar a tantas personas y que puede traer un impacto tan grande al país. Entonces, sí, es súper importante unir esfuerzos para, para ir todos hacia, hacia el mismo rumbo, ¿verdad? hacia la misma meta, alcanzar esta misión posible. Winnie, okay. muchas gracias por venir a conversar conmigo y a compartir con las personas que van a tener acceso a este programa esta eh, nueva iniciativa que pienso es muy relevante para el país. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.